Soy Orlando Gaona, director de Defensa Judicial del municipio de Chía. Deseamos, el equipo técnico de Defensa Judicial le desea a toda la comunidad, a los periodistas y al Canal 8, una feliz Navidad y un próspero año 2023 lleno de productividad, de conocimiento y de sabiduría para que el país y el municipio crezcan. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Noticiero Canal 8. Estos son nuestros titulares. Tome atenta nota. Las autoridades continúan tras la pista de los delincuentes que están comercializando licor adulterado. Canal 8 entrega valiosas recomendaciones para que pueda identificar si el licor que va a consumir en estas festividades es auténtico o adulterado. La jefe de cartera para la salud en la ciudad de La Luna se refiere a la situación y a las vidas que ha cobrado el licor adulterado en la región. Habló también de otros temas de interés general. En cuanto a la información de la seguridad, el Gaula de Colombia habla sobre importantes capturas en el país. Aquí les contamos de qué se trata. Las autoridades departamentales en cabeza del gobernador de Cundinamarca destruyeron más de 30 toneladas de licor adulterado y de contrabando. Canal 8, del lado de la comunidad, el Parque Saldarriaga Concha se encuentra en total abandono, así lo manifiesta la ciudadanía. En cuanto a la información del emprendimiento, les presentamos una línea de negocio que genera empleo y deja el nombre de la gastronomía de Chía por todo lo alto. Iniciamos, como es de costumbre, con la información de interés general, pues la gobernación de Cundinamarca y las autoridades competentes siguen tras la pista de los delincuentes que se encuentran comercializando licor adulterado. Hicimos un informe especial para que usted tome atenta nota y verifique antes de consumir el licor. Mano dura a la venta de licor adulterado en Cundinamarca. Con el propósito de garantizar la vida y la salud de los ciudadanos, la gobernación, a través del programa anticontrabando de la Secretaría de Hacienda, con el apoyo de la Policía Nacional, adelanta constantes operativos de control a establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, con el fin de verificar su autenticidad y legalidad, teniendo en cuenta las festividades de Navidad y fin de año, y de manera especial por las muertes que se han registrado en los últimos días en Bogotá y en Soacha por la ingesta de licor adulterado. Durante los operativos realizados en Bogotá, se incautaron 120 botellas de un ron de origen venezolano de nombre 5 Estrellas, mercancía que no contaba con las estampillas por ser de contrabando. Las autoridades han destacado que las redadas continuarán para garantizar la vida de la comunidad e informaron que el Departamento de Cundinamarca durante la vigencia 2022 ha adelantado 231 operativos de control, ha incautado más de 9.387 unidades de licor, ha cerrado 204 establecimientos e impuesto multas por más de 650 millones de pesos. Así lo da a conocer la secretaria de Hacienda del departamento. El Departamento de Cundinamarca, en compañía de la Policía Nacional, de la Polfa y de la Fiscalía, avanza en los operativos en terreno en los 116 municipios de Cundinamarca y en el Distrito Capital para poder contrarrestar esta red de delincuencia que está comercializando licores adulterados que ha causado la muerte de personas inocentes en la jurisdicción de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. Razón por la cual invitamos a los ciudadanos para que estemos atentos e identifiquemos este tipo de licores adulterados. Una de las principales características es el precio de los mismos. Lo barato sale caro. Identifiquemos qué productos están comercializando en nuestras tiendas, en nuestros establecimientos de comercio. Lo primero y muy importante es la estampilla o instrumento de señalización, el papel que va sobre la tapa superior de la botella o del licor respectivo, que tiene un código QR que podrán ustedes escanear e identificar si es un producto legal, porque además ahí encuentran las características como grado alcoholimétrico, la marca y el departamento de Cundinamarca donde está siendo comercializado. Adicionalmente, al momento de abrir el producto, tenemos que verificar que la tapa esté en
completo buen estado. Y de esa manera, al aperturar el producto, podremos identificar si también estamos ante un producto adulterado o no. Estamos desde el departamento de Cundinamarca trabajando con todas las autoridades para prevenir más muertes en el departamento y en el distrito capital. Pero ¿cómo identificar un licor adulterado? De otra parte, el departamento emitió las siguientes recomendaciones para evitar consumir bebidas adulteradas. Primero, validar que el producto cuente con el instrumento de señalización conocido comúnmente como estampilla. Esta debe tener las siguientes características. Debe contar con código QR, el cual se puede escanear. Una vez escaneado, se debe redireccionar a la página oficial del proveedor de la estampilla, en donde encontrará información relevante del producto como grados alcoholimétricos, nombre del producto, distribuidor, acta y fecha de la estampilla. Esta información debe coincidir con la relacionada en la del sello del producto. En caso que no coincida la información, el producto puede ser adulterado y no debe ingerirse. Tinta, intaglio o tinta billete. Esta es una característica de seguridad en la estampilla del departamento de Cundinamarca, la cual al frotarse con el papel blanco deberá dejar marca de la tinta en el papel. En caso de no evidenciar marcas de tinta intaglio en el papel, el consumidor puede aducir que el producto es adulterado. 2. En la etiqueta o contraetiqueta del producto deberá verificarse que cuente con registro sanitario, el cual puede ser validado a través del sitio web de trámites en línea dispuesto por el INVIMA. Allí deberá aparecer la información que contiene la etiqueta, nombre del producto, fabricante y grado alcohólico. 3. Verificar que al abrir la botella de licor, el anillo de seguridad se fracture o se rompa. En caso de no romperse, no consumir este licor porque puede estar adulterado. 4. Desconfiar de productos a muy bajo precio, comprar los productos en lugares confiables y no aceptar licores a personas intermediarias si desconoce su procedencia. Efectos de la intoxicación. Dado que estas bebidas alcohólicas adulteradas contienen diferentes tipos de alcoholes tóxicos, generan en sus consumidores fallas renales, acidosis metabólica, ceguera total, alteraciones a nivel hepático y cardíaco e incluso la muerte. Generalmente, los síntomas de ingerir licor adulterado son visión doble, dolor de cabeza y o mareo. La recomendación es dirigirse inmediatamente al médico y guardar el resto de licor que se consumió para su posible posterior análisis. De acuerdo con los especialistas de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca, los criminales que se dedican a adulterar trago lo hacen porque lo pueden vender a muy bajo precio y en grandes cantidades, y de esta forma ganar grandes sumas de dinero. Así finaliza el informe especial que realizó Canal 8 con la declaración del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, quien se refiere a este importante tema. Quiero pedirle a todos ese trabajo particular que debe estar concentrado en estos días en encontrar y desmantelar esa banda de criminales y asesinos que a través de la adulteración del licor han cobrado ya la vida de 20 ciudadanos entre bogotanos y cundinamarqueses, que sin pudor alguno están utilizando alcohol industrial para generar lo que hoy insistimos no es simplemente un hecho de afectación a las finanzas del departamento por ser trago ilegal, sino que está convirtiéndose en homicidios a los ciudadanos. Dos marcas identificadas particularmente, una Rey de Reyes, que invitamos a la ciudadanía y a todos a verificar la estampilla de nuestra Secretaría de Hacienda y el código que tiene, que puede ser escaneado para verificar su legalidad, y la otra, más fácil aún de identificar, Cabañitas, porque no existe esa marca, es un licor que no existe registrado en ninguna parte del país, es decir, es mucho más fácil de identificar porque este licor es absolutamente ilegal y no puede ser distribuido en ninguna parte del país. Hemos ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos para quienes nos ayuden a identificar a los responsables de estos crímenes. Ya en trabajo con la Fiscalía y la Policía tenemos la captura de una persona, hemos incautado ya un vehículo y esperamos a través de ellos que la policía
pueda seguir haciendo su trabajo y pueda darnos muy buenos resultados. Solo gratitud con esta institución que nos ha ayudado este año y todos los años siempre a tener un departamento mucho más seguro y que con cifras se ha evidenciado desde hace un año, desde la creación. Continuamos con la información de la salud. Pues la jefe de cartera de la Secretaría de Salud en el municipio de Chía, la doctora Ana Lucía Ramírez, nos entrega valiosas recomendaciones en el marco de esta importante noticia que ocupa la agenda nacional, regional y, por qué no, municipal. Tenga en cuenta, por favor, estas valiosas recomendaciones. Originamos estas notas de las oficinas de la Secretaría de Salud con su jefe de cartera, la doctora Ana Lucía Ramírez. Doctora, como siempre, muchas gracias por atender nuestros diálogos y bienvenida. Bueno, un buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos siempre y ayudarnos en la divulgación de toda la información importante para la comunidad. Claro que sí, es que tenemos diferentes temas de interés general. Sin embargo, iniciamos con unas recomendaciones muy valiosas que ocupan la agenda nacional, regional y municipal. Doctora Ana Lucía, usted como profesional de la salud, no está de más que nos entregue esas recomendaciones debido a la presencia de licor adulterado en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Bueno, es muy importante, sobre todo en estas festividades, hacer la recomendación a todas las personas de comprar licor en sitios reconocidos. Entonces, tener en cuenta también toda la parte de los sellos, que no estén manipulados, que la tapa esté bien acondicionada, la botella, que no haya de pronto cambios en el color del mismo líquido ni partículas acá. Entonces, eso se debe tener súper en cuenta. Lo otro, pues, proteger a nuestros niños, no venderles a menores de edad, y también, pues, ellos no deben consumir licor. Claro que sí, doctora Ana Lucía, y también un llamado a la responsabilidad en el marco del no uso de la pólvora. Bueno, también importante, entonces, menores de edad, no manipular pólvora, ni tampoco personas pues que no tengan esa práctica, sino que realmente se les deje a las personas que sí saben manipularla, y sobre todo estamos en no uso de pólvora. En el municipio tenemos cero caso de quemados por pólvora, y pues lo que esperamos es que siga ese resultado para el municipio y que no, de verdad, protejamos a nuestros niños y todas las personas. Claro que sí, doctora Ana Lucía, y pasando a otro tema no menos relevante, también es el pico respiratorio que estamos viviendo ahorita, las aglomeraciones y las festividades. Recordemos también en este punto que el uso de tapabocas sigue siendo obligatorio en sitios como los servicios de salud, los hogares para adulto mayor y también en el transporte público. Acá es donde vemos que las personas incumplen más y se relajan. Hay un aumento de casos, no solamente en el municipio, sino en el país. Nosotros tenemos actualmente 21 casos, entonces hay que tener esas medidas preventivas, y también aquellas personas que tienen síntomas gripales, que tienen comorbilidades o que tienen las enfermedades de base, como ya lo decía. Entonces, ser prudentes, y la recomendación debe ser el uso del tapabocas. Claro que sí. Por último, hacer un llamado, porque sabemos que ustedes continúan con estas campañas de inmunización, de vacunación, no solamente acá en el casco urbano, sino que se desplazan a diferentes lugares del municipio de Chía. Sí, tenemos disponibilidad de biológico en todas las IPS vacunadoras. Entonces, seguir haciendo el llamado a la comunidad a completar esos esquemas. Tenemos todavía muchas personas sin dosis de refuerzo, sin su segundo refuerzo, y la disponibilidad está todos los días en estas IPS. Entonces, y además que ya no hay aglomeraciones, ya no hay filas, entonces aprovechar a inmunizarse. Claro que sí, doctora Ana Lucía Ramírez, Secretaria de Salud de nuestro querido municipio de Chía, como siempre, gracias por sacar el tiempo, atendernos y darnos a conocer estas importantes recomendaciones que no están de más pues en esta temporada navideña. Muchas gracias y un feliz día para todos. En cuanto a la información de la seguridad, el Gaula de Colombia entrega importantes capturas realizadas en los últimos días. Veamos.
El GAULA, la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, las fuerzas militares ejecutaron la operación Perla contra estructuras multicrimen dedicadas al secuestro y la extorsión. La ofensiva se llevó a cabo en tres ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Cali, 17 departamentos y la subregión del Magdalena Medio, logrando la captura de 96 personas por los delitos de secuestro y extorsión y la incautación de 873 elementos, entre los cuales se destacan armas de fuego, munición de diferentes calibres, granadas, motocicletas que inclusive habían sido hurtadas en días anteriores, y la incautación de elementos tecnológicos, los cuales están siendo analizados por nuestros peritos. En la ciudad de Bucaramanga, la operación Perla permitió la captura de 7 personas que harían parte del grupo delincuencial Moteros, dedicados a hurtar motocicletas mediante la modalidad de alado para exigir a sus propietarios entre 3 y 5 millones de pesos a cambio de la devolución. Con el fin de presionar el pago de las extorsiones, amenazaban a sus propietarios con desaparecer las motos y venderlas por partes. Importante precisar que entre los capturados se encuentra el cabecilla alias Diver, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado y extorsión. La operación Perla, desplegada en el departamento de Bolívar, dejó la captura de 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo, subestructura Héroes del Caribe. Durante 13 meses, nuestros investigadores identificaron que su líder, alias Búfalo, exigía a cada comerciante entre 1 y 3 millones de pesos mensual. De igual forma, los ganaderos entregaban entre 10 mil pesos por cada cabeza para no ser objeto de atentados en su contra. Estas personas tenían su accionar criminal en los municipios de Magangué, Córdoba y Zambrano en el departamento Bolívar. Además, la investigación permitió establecer que agricultores y contratistas de obras públicas también venían siendo extorsionados por este grupo delincuencial. Producto de sus actividades delictivas, recaudaban un promedio de 80 millones de pesos mensuales. Por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir, quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. En el departamento de Cundinamarca, el GAULA capturó 4 personas que harían parte del grupo delincuencial Los del Servicio, quienes contactaban a transportadores, solicitándoles diferentes servicios en zonas alejadas de los perímetros urbanos, para hacerles creer que se encontraban en lugares de injerencia de reconocidos grupos delincuenciales y que se hallaban secuestrados. Con la información personal entregada por los asustados conductores, estos delincuentes se comunicaban con sus familiares y empleadores para exigirles sumas de hasta 100 millones de pesos para su supuesta liberación. Los capturados, entre los que se encuentran 2 adultos, uno de 69 y 86 años de edad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión agravada. El GAULA del Departamento del Cauca, mediante la Operación Perla, capturó a 3 personas que harían parte del grupo residual Jaime Martínez, quienes delinquen en varios municipios de Santander de Quilichao y el corregimiento de Timba, Cauca. Estas personas exigían entre 2 y 5 millones de pesos mensuales a comerciantes y estaciones de servicio a cambio de permitirles continuar con sus actividades y no atentar en su contra. Entre los capturados se encuentra alias Armero, encargado de ocultar y hacer mantenimiento de las armas del grupo delincuencial, las cuales eran empleadas para presionar y atentar contra sus víctimas. Los 3 capturados quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas y concierto para delinquir con fines de extorsión. La operación Perla, ejecutada por el GAULA Córdoba, arrojó la captura de 6 presuntos integrantes del Clan del Golfo, los cuales recaudaban hasta 120 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones a comerciantes, empresas de transporte de pasajeros, droguerías y almacenes de cadena en los municipios de Tierra Alta y Valencia en el departamento de Córdoba. Entre los capturados se encuentra Lea Junior, cabecilla de la organización delincuencial, quien junto con sus cómplices fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión agravada. El GAULA de la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho de secuestro o extorsión a través de su línea gratuita nacional 165 y a unirse a nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio, Dios y patria. Es un honor ser policía. Vamos a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional, de interés general y de la reactivación económica. No se desconecten. Oh.
Desde nuestra Policía Nacional damos a toda la comunidad un especial saludo de Navidad y próspero Año Nuevo. Decirles de que esto fue parte del trabajo que realizamos para el 7 de velitas, lo que nos dio un parte de tranquilidad. No tuvimos ni un solo niño lesionado, ni una persona adulta quemada. Es una invitación a toda la comunidad, por favor, de que no hagamos uso de esta pólvora, está restringido. La reventa en vía pública, la reventa de esta manera clandestina, solamente está autorizado para personas que realmente tengan la idoneidad, que puedan manipular esta pólvora y son, digamos, unos permisos puntuales que genera desde el departamento de Cundinamarca, desde nuestra alcaldía, y es un mensaje contundente. Por favor, no queremos tener niños, ni niñas, ni adolescentes, ni mucho menos personas adultas que se dañen la Navidad, que se dañen el fin de año por la mala manipulación de pólvora. Entonces, con esto simplemente ratificamos nuestro compromiso con toda nuestra comunidad, deseándoles nuevamente una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, y es un honor ser policía. Sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios.
soy Orlando Gaona, director de Defensa Judicial del municipio de Chía. Deseamos, el equipo técnico de Defensa Judicial le desea a toda la comunidad, a los periodistas y al Canal 8, una feliz Navidad y un próspero año 2023 lleno de productividad, de conocimiento y de sabiduría para que el país y el municipio crezcan. Muchas gracias por continuar con nosotros. En cuanto a la información regional, el primer mandatario del departamento de Cundinamarca se refiere a la destrucción de cerca de 30 toneladas de licor adulterado y de contrabando. Veamos. Estamos haciendo la destrucción de cerca de 30 toneladas de licor entre adulterado y de contrabando el día de hoy. Se suma a 17 toneladas que han sido destruidas la semana pasada. Y la otra buena noticia, anoche tuvimos, gracias a la información de la persona capturada, un nuevo operativo en el sur de Bogotá. Incautamos 3.000 botellas de licor, entre ellas Rey de Reyes y Cabañitas, y logramos la captura de dos personas más. Seguimos en la búsqueda de la cocina donde se está fabricando este licor y mantenemos la recompensa de 20 millones de pesos para la información que nos puedan dar la ciudadanía para poder desmantelar esta banda que no solo, repito, está haciendo licor adulterado, sino que principalmente ya le ha causado la muerte a cerca de 21 ciudadanos. Canal 8, del lado de nuestra comunidad, la ciudadanía nos ha manifestado su malestar y preocupación por el mal estado y abandono que se encuentra el parque inaugurado hace tan solo 2 años, Saldarriaga Concha. Esto encontramos. La comunidad nos da a conocer una preocupación frente al mal estado en el que se encuentra el parque que se inauguró hace tan solo 2 años, en noviembre del año 2020. El parque Saldarriaga Concha, ubicado en el barrio 20 de Julio. Canal 8 hizo un recorrido para verificar la situación que nos manifestó la ciudadanía. Allí se evidenció que el pasto está bastante alto, las canecas también se encuentran en deterioro, así como las canchas y el piso están en un evidente abandono. En el recorrido nos encontramos con un hueco enorme en la vía que comunica con el conjunto residencial nuevo llamado Lunaria, donde prácticamente pasar en carro, bicicleta, moto o incluso a pie es imposible. Si bien durante nuestra visita se evidenció que estaban podando algunas zonas, el llamado es a las autoridades encargadas del mantenimiento de este tipo de espacios para que estén atentos y no dejen deteriorar un parque visitado por las familias de Chía, diseñado para el disfrute y bienestar de la comunidad. Esta es una noticia en desarrollo. Canal 8, del lado de nuestra ciudadanía. Y para finalizar esta emisión, como es de costumbre, los dejamos con las buenas noticias que se tejen alrededor del emprendimiento, la reactivación económica y la gastronomía en el municipio de Chía. Veamos. Originamos esta nota desde el restaurante del Llano La Sabana con la señora Dolores Landines, quien es una emprendedora del municipio de Chía hace muchos años, un restaurante tradicional que tiene la marca de la ciudad de la luna. Continuamos visibilizando este tipo de líneas de negocio. Señora Dolores, muchas gracias por atender esta invitación y bienvenida. Muchísimas gracias, sí, señora. Bueno, señora Dolores, fuera de cámaras estábamos hablando acerca de la tradición. Son años de un trabajo articulado entre toda una familia. Sí, señora, son más o menos 4 años ya que estamos trabajando, vamos con el restaurante. Fuera de cámaras también estábamos hablando en referencia que se encontraban ubicados por la carrera novena, sin embargo, por unos temas logísticos se trasladaron de lugar. Sí, señora, estábamos ubicados en la carrera novena, sector La Frontera. Ahí duramos 4 años, ya acá donde estamos ubicados llevamos 8 días. Bueno, ¿y cómo ha sido la aceptación de las personas? Vemos bastantes carros, la ubicación, un restaurante campestre muy bonito. Sí, sí, señora, ha sido excelente. La gente nos ha, hace 8 días que abrimos, excelente, la gente nos ha seguido mucho, entonces, con éxito, sí, señora.
¿Cuál es la especialidad de la casa? Manejamos el menú del día, que es pues súper buenísimo. Lo manejamos de martes a viernes y entre semana tenemos muchos platos a la carta, como el mamón al horno, tenemos el sancocho con gallina, tenemos las costillas de cerdo, lomo de cerdo, picadas, jugos, bebidas, de todas. Sí, señora. ¿De dónde nace esta iniciativa de negocio, esta idea familiar? ¿Cómo fue el proceso de empezar? Sí, sí, señora, fue una idea familiar. Sí, señora. Bueno, señora Dolores, también estábamos hablando en referencia a las metas y proyecciones que ustedes tienen a futuro. Me decía que usted sueña con generar mucho empleo al interior del municipio de Chía. Sí, sí, señora, la idea es colocar otra sucursal y generar empleo acá a la gente de Chía. Entre semana ya tenemos más o menos unas 8 personas, fines de semana incrementamos los empleados. Somos más o menos como unas 15 personas ya en semana y fines de semana. ¿Qué horarios están manejando acá en el restaurante? Estamos manejando el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a viernes, y fines de semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También tienen el servicio de si las personas desean pueden venir a recoger los alimentos, su producto. Sí, sí, señora, tenemos el servicio de alistarle el pedido a la persona y ellos llegan, y ya cuando ellos llegan a recibir el pedido ya lo tenemos listo para recoger. Bueno, por favor, facilítenos el número de contacto para las personas que están interesadas en conocer un poco más del restaurante. Claro que sí, señora. Mi número de teléfono es al 320-903-9392. También manejamos pues el WhatsApp y todas las redes sociales. Es importante mencionarle a la comunidad en este momento, debido al traslado, donde se encuentran ubicados. Sí, señora, acá es el sector, el kilómetro 3, Club de Tenis La Rana. Igual por la carrera novena. Bueno, qué mejor que usted haciendo parte de esta bonita línea de negocio familiar, de emprendimiento. Sabemos que no es fácil, sabemos que sostenerse es inicialmente complicado, pero gracias a Dios se ven los frutos, las personas han venido, se han acercado, le han apoyado en este marco de la reactivación económica. Que nos haga la invitación para que vengan, los visiten y conozcan ese maravilloso lugar. Claro que sí, señora, acá los estamos esperando para atenderlos. Ellos saben que acá les tenemos todos los platos disponibles, sí, señora. Entonces acá los esperamos a toda la gente de Chía que nos visiten para poderlos atender. La invitación es para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como @Canal8Regional y en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, por favor, no es momento de bajar la guardia y la prevención siempre estará en nuestras manos. En nombre de todo el equipo de Canal 8, esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte para todos ustedes.